Grabémoslo. Es más difícil de pillar, pero claro, valores estables. Ratios pitagóricos. Ergo, los oye. Es que la misma pregunta. ¿Cómo puede ser que un loro reproduzca las cosas igual? Pues porque las oye igual que tú. ¿No? Si oyera otra cosa, lo que produciría la misma sería. Otra cosa es lo que entienda, eso es otra cosa. Pero si reproduce el aire de la Reina de la Noche, o tu voz, o Pepito, mamá Pepito me pega, o lo que sea, es porque tiene registrado exactamente lo mismo que oímos nosotros. Otra cosa es asignar un significado a eso. Bueno, este es el Wirapuru. Creo que es Villalobos, ¿no? ¿Alguien ha sentido? Me parece. ¿Villalobos o Messiaen? No, Wirapuru es Villalobos, mientras que a otros pájaros exóticos es el famoso de Messiaen. Bueno, pues con este cerramos los reyezuelos, que hay muchos, mucha variedad, pero ya lo he dicho. Otros cantan en registros de octava, otros se imitan exactamente. Atribuimos estas habilidades normalmente a loros y a otros pájaros mayores, más inteligentes, y no a estos chiquitines que son como los que viven por aquí también, ¿no? Hay muchos más. Aquí no estamos. Todo esto ya intentamos ilustrarlo el año pasado. La variedad melódica de ciertas especies, como los cardaneles, los canarios, todo eso ya está grabado, y lo de hoy era otra cosa. Identificar algunos, los que no estoy mostrando porque no los hemos podido encontrar en YouTube. Identificar algunos y mostrarlos de los que canten a coro, o en grupo, o en dueto, o algo así.